Hola amigos, a partir del día 22 se inicia el proceso de traslado del Sol de Cáncer a Leo, además de otros planetas como Mercurio y Venus, que también van a comenzar a transitar por este último signo. Nos van a llevar a sentirnos como más valientes para enfrentarnos a acontecimientos inesperados. Y eso sí, nos va a llevar a actuar de una forma más pasional ante las situaciones, pero luchando y con esfuerzo conseguiremos afrontar los retos con mucho éxito. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, una fuerte oposición planetaria con vuestro signo os puede traer ciertas luchas y retos que tendréis que afrontar. Para algunos puede tener que ver con vuestro trabajo, sobre todo aquellos que tengáis un negocio propio, pues ciertas circunstancias que vienen del exterior os pueden afectar, aunque las vais a superar con tesón y os van a llevar al éxito. A nivel sentimental será el ámbito que resultará más reforzado. Os va a apetecer rodearos de amigos, pero a la vez entraréis en un momento de renovación. Se acercarán a vosotros nuevas personas que van a ampliar vuestro círculo de amistades. Reuniones o fiestas a las que os vais a asistir será donde paséis los mejores momentos. A nivel de la pareja serán unos días en los que penséis de poner una base más firme a vuestra relación, pues en vuestro futuro y fuero más interno sabéis que a veces no sois los afectivos que debíais ser. A nivel de salud, cuidaros sobre todo y no realizar ejercicios bruscos. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibes de un sextil con tu signo harán que esta semana se vea suavizada y todo comienza a discurrir en tu vida con una forma más favorable. Aunque todavía vas a estar bajo los aspectos del revolucionario Urano, que en algunas circunstancias siembra un poquito de caos a la hora de resolver ciertos asuntos. Aunque esta situación, ya te digo, va a ser minimizada por los aspectos favorables del sextil que te van a llevar a encontrar la solución adecuada. Además, por otro lado, cuentas con la ayuda de Mercurio y Venus, que te van a fortalecer a nivel de tu economía, haciendo que ésta poco a poco se vaya estabilizándote. Por fin te va a dar un respiro, pues como buen Tauro que eres, te gusta siempre tener algo guardado, para no tener sobre todo sobresaltos. En el amor te vas a sentir más querido, aunque debes tener cuidado, por los buenos influjos de Venus te van a convertir en un gran seductor, lo que hará que todos se rindan a tus pies, poniendo un poquito patas arriba las relaciones estables. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, esta semana viene marcada por dos aspectos ambivalentes que pueden afectar a tu vida. Por un lado, los buenos aspectos que vas a recibir de Mercurio desde Leo. Estos te van a afectar a nivel laboral, pudiendo hasta recibir una oferta muy ventajosa, aunque por otro lado esta conlleve un traslado de casa o residencia. Nuevos proyectos que van a traer por fin la suerte hacia ti, generándote una fuerte confianza en ti mismo. Además, gozarás de una fuerte energía que va a resultar muy importante para desarrollar todas aquellas actividades que se relacionen, sobre todo con el trabajo. Además, el tránsito de Júpiter por tu casa tercera os va a ayudar a estar más abiertos y comunicativos, y además os vais a entender mejor con las personas de vuestro entorno. Ello va a potenciar al gran negociante, aunque deberíais tener cuidado con vuestra economía, pues podéis ser víctima de engaños o pérdidas. Manteneros alerta. En el amor, vuestras relaciones también entran en una etapa por fin del equilibrio, aunque puedan surgir sorpresas de cualquier índole. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, aunque el Sol abandona tu signo el día 22, todavía vas a seguir bajo sus potentes aspectos. Además, contáis con los buenos influjos que recibiréis de Marte con Júpiter, que van a potenciar todo lo relativo al trabajo y la economía, sorpresas inesperadas que van a traer la suerte hacia vosotros. Os va a llegar un dinero con el que no contáis, o la devolución de algo que habíais prestado, sobre todo hace tiempo, y ya estabais dando por perdido. A nivel personal os sentiréis cargados de una fuerte energía, os mostraréis más activos y nadie podrá ser capaz de seguir vuestro ritmo. Como todavía recibís unos fuertes influjos de Júpiter desde Leo, os van a ayudar a nivel de realizaciones en el trabajo, obteniendo el éxito en lo que realicéis. Si estáis a la espera de un nuevo contrato, este tomará forma en estos días. Por la suerte os va a seguir acompañando durante un tiempo. A nivel sentimental, las relaciones se verán influenciadas de forma positiva, tanto las relaciones de pareja como de familia. En salud os vais a mostrar pletóricos.
Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el Sol comienza a transitar por vuestro signo, os convierte en el signo estrella por excelencia. Además, varios planetas os están enviando unos aspectos muy favorables. Será el momento en el que os toque tomar conciencia de todo aquello que deseéis conseguir para vuestra vida, para tener un futuro mejor. Los fuertes influjos que recibiréis de Mercurio y de Júpiter os ayudarán a nivel de vuestra profesión, pero también a nivel de la economía. Esta se va a ver fortalecida. A nivel laboral va a traer hacia vosotros éxito, reconocimiento, ascensos. En general será una etapa muy afortunada, aunque solamente se refiere a la consolidación de vuestro puesto de trabajo. Así que aprovechar al máximo los días que siguen a vuestro cumpleaños, pues es el momento en el que debéis hacer balance de lo que deseáis conseguir para hacerlo realidad en este año. En salud, para aquellos que os encontréis un poco débiles, no os preocupéis, pues tendréis una gran mejoría. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, una fuerte cuadratura de Urano y Plutón con vuestro signo os pueden crear pequeñas dificultades y tensiones. Uno de estos planetas os induce a la rebeldía. Ello puede provocar ciertos enfados o distanciamientos con los que os rodean. Será un momento en que debéis decidir sobre lo que más os conviene. Aunque poco a poco esta situación se va a ver suavizada por Venus, que os va a ayudar a nivel de las relaciones con el entorno, haciendo que éstas mejoren. Además, poco a poco dejaréis atrás las dificultades. Puede ser que en estos días os encerréis un poquito más en vosotros mismos. La introversión os va a resultar muy favorable y positiva. Iniciaréis una etapa de vuestra vida donde poco a poco todo se va haciendo realidad, sobre todo vuestros deseos más íntimos, tanto a nivel laboral como en la economía. En salud, quizás os propongáis iniciar en estos días algún tipo de dieta que os va a llevar hacia una vida más sana. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, esta semana se va a convertir para vosotros como la meta que os habéis marcado para iniciar ese cambio que deseáis dar a vuestra vida, para que ésta se convierta en más positiva y sobre todo sentiros más felices. Los fuertes influjos que recibiréis de Plutón desde Capricornio os van a beneficiar y os van a ayudar a conseguirlo. Dejaréis de lado todo aquello que os está perjudicando o simplemente lo veíais como una carga de cara a vuestro futuro. Además, gozaréis de una gran fuerza interior. Y esta va a resultar contagiosa, sobre todo para los que os rodean, los amigos, la familia, compañeros de trabajo. Todos ellos se van a poner de vuestra parte, os van a ayudar. Los problemas se van a ir disipando poco a poco. Durante estos días quizás te ofrezcan un trabajo, pero sé cauto, ve los pros y los contras que tiene antes de aceptarlo. En el amor notarás cómo la complicidad con tu pareja crece. Unos días de descanso juntos os van a resultar muy afortunados. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, estos días vais a notar cómo os encontraréis llenos de una fuerte energía. Ellos también lo van a sentir todas esas personas que os rodean, pues estaréis bajo los fuertes aspectos que os está enviando Marte. A nivel laboral vais a notar cómo todo aquello por lo que habéis luchado y esforzado tiene un final feliz. En el trabajo, como os digo, progresos, y aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato, vais a recibir unas noticias muy ventajosas, pues los asuntos de trabajo serán donde recibiréis las mayores alegrías, donde deberéis tener un poquito más de cuidados a nivel de las relaciones de amistad, pues quizás tu sinceridad no sea bien recibida o alguno de ellos pueda sentir envidia de tus logros. Si estás preparando tus vacaciones, busca que sea un lugar donde puedas descansar, relajarte, pues necesitarás recargar fuerzas, sobre todo para enfrentarte a la fuerte carga de trabajo que tendrás que afrontar a la vuelta. Tu futuro económico estará cargado de suerte. Recibirás un regalo que te va a sorprender. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, aunque estos días tenías pensado tomarte la vida con filosofía y paciencia, no te lo van a permitir los acontecimientos que se te presentarán. Tendrás que atender a múltiples demandas de personas que van a necesitar de ti, bien a nivel laboral o de amistad. El tránsito de varios planetas por tu casa segunda te van a ayudar y potenciar el reconocimiento por la labor que llevas realizando en tu trabajo. Serán unos días donde no te permitirán ni descansar un segundo, pero todo ello va a resultar muy beneficioso para ti. Además, os va a ayudar a conseguir la estabilidad tanto en el trabajo como en las relaciones laborales. Vuestros compañeros van a resultar un fuerte apoyo para conseguirlo. En el amor, debéis intentar solucionar con vuestra pareja esos pequeños problemillas que teníais entre vosotros para poder mantener la llama del amor. Sentiros bien el uno con el otro. Una escapada juntos os pondría muy bien. En cuanto al dinero, no os preocupéis, la suerte os va a acompañar. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibiréis estos días de Urano y Plutón
Este último en tránsito por tu signo te llevará a mostrarte algo inseguro a la hora de tomar decisiones. Y aunque en un principio esto lo veías como algo negativo, al contrario, te va a venir muy bien, pues de alguna de estas decisiones no serían las adecuadas para conseguir lo que te propondrías, o bien porque al final no sería el adecuado. Ello también suele suceder cuando el Sol se encuentra en tránsito por tu signo contrapuesto, en este caso es Cáncer. A nivel sentimental, vuestras relaciones personales serán el mejor apoyo. Si estás pensando en un viaje, buscaros un sitio tranquilo donde con vuestra familia podréis relajaros y hacer vida en común. Ellos van a ser un pilar muy importante para vosotros y notaréis cómo su apoyo os hace crecer interiormente. La suerte os llega por los juegos de azar. En el amor, gran complicidad con la pareja. A nivel de salud, os vais a sentir plenos de fuerza y energía. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Acuario, para vosotros esta semana estará cargada de fuertes contrastes. Por un lado, un tránsito planetario muy importante se producirá en vuestra casa sexta. Ello hará que por fin todas esas inquietudes que os estaba produciendo vuestro trabajo desaparezcan. Aunque debes actuar con rapidez, pues se os presentarán como muchas resoluciones importantes que tendréis que hacer frente en estos días. Aunque a nivel de las relaciones será donde debe ser más precavido, pues ante ti se van a presentar personas que por un lado pensaréis que son leales, pero estas al final se mostrarán como enemigos ocultos, os pueden atacar por la espalda. Cuidado con las envidias. Un legado o herencia llegará a vuestras manos y os va a hacer dichosos. En salud debéis cuidar un poquito más las articulaciones, pues con los cambios de tiempo pueden doleros. En el amor quizás te toque tener conciencia de cambiar un poco tu forma de ser. Ello va a reconfortar a tu pareja. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en una semana cargada de acontecimientos de carácter favorable. Además, los buenos aspectos que recibiréis de Venus desde Cáncer aumentarán vuestra sensibilidad. Ello os llevará a estar muy pendientes de lo que realicen los demás. Va a ser muy bueno para vosotros. Centraros en lo que deseáis y veréis cómo de esa forma todo mejora a vuestro alrededor. A nivel laboral, algo muy importante os va a suceder. Un nuevo contrato o un ascenso en el trabajo que ya tenéis. En el amor, debéis atender un poquito más a la pareja. Así vais a ver cómo mejora vuestra relación. Si estáis pensando en un cambio de casa o lugar de residencia, procurad que ésta tenga un buen feng shui, pues sois muy sensibles y cualquier energía que rompa la armonía os perjudica y ello también os puede afectar a la salud. Momento en el que debéis poner toda vuestra energía en conseguir vuestros objetivos, por resultar muy afortunado para vosotros. Me queda solamente felicitar a todos los Cáncer y Leo que estéis de cumpleaños y suerte para todos en general.